Pero porque... tú eres morena. Sí. ¿Y ella también era morena? No, ella es negra. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo comida? 요즘 그 재밌는 영화 하더라고요. 이제 아마 이게 되게 늦게 올리는 걸 거예요. 한국은 진작에 왔죠. 여기도 아마 진작에 왔을 거예요. 근데 이제 제가 집에 이제 애가 있고 하니까, 근데 오늘 또 저 와이프께서 또 휴가를 주셔가지고, 아 나 영화 보고 싶다 해가지고 이렇게 영화관에 오게 됐습니다. 그래서 오늘 로슬리가 함께 해주려 했습니다. 본인이 이제 보기 싫었다 자기는. 왜냐면은 자기는 인종차별주의자라서 싫어. Sí. Tú eres bien racista, por eso no quieres ver esta película. ¿Sí o no? ¿Tú dijiste? Un poco sí. Negra, dice. Mexicanos que somos morenos, estamos muy indignados porque la sirenita se... ¿Ah? ¿Estás contenta entonces? No, estamos ofendidos. ¿Por qué? ¿Por qué estás ofendido? Porque tiene que ser blanca. ¿Pero te parece mejor entonces? No está ofendido. Vamos a ver, vamos. Vamos. Ahí está. Oh, ya empezó. Tardó. Disponibles azules. Mira, nadie quiere ver la sirenita. Hoy me ocupó de estar negro. Nada más. Hoy, baratísimo. ¿Eso? En Corea, una persona puede ver. O sea, tú dijiste mañana es 2x1. Baratitísimo. Venga aquí para ver película. Uy, mira. Qué racista esa máquina. Hola. Sala 1. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Aquí está el restaurante, cocina. Salsa, ¿no? Ajá. Aquí regalan salsas. El nombre es ketchup. Ajá. Los mexicanos decimos katsu. Katsu, katsu. Ya pasó 20 minutos. Sigue con anuncio. Se me equivoqué. ¿Qué tal, Sumida? ¿Qué tal te pareció? Bien, pero estaba algo rara en algunas partes. ¿Qué parte estaba rara? No me molesta que sea negra la sirena. Ah. La actriz como que... ella es fea, o sea... Oh, 지금 이제 밥먹 저기 영화관 보고 나왔는데. Sí, me pareció divertido. ¿Sí te gustó? Ah... A ver, pero yo te vi así, dormido en el asiento. la película era chida hasta que salga la sirena. Luego no es mala onda, pero en las escenas sin poca luz, ajá, pues no se veía mucho la sirenita. De verdad, literalmente. Cine mismo, estaba oscuro, hasta pantalla estaba oscuro. Eso me da esa sueño, por favor. Sí. Era muy rápido para mí. Hizo la película como, ajá, si ya yo supiera. O sea, por ejemplo, sirena salió del mar, de repente se enamora y sale otra sirena que era bruja. Ajá, y ya se van a casar al otro día. Pero de un punto de asunto era color de esta cosa, pero no, también. Sirena puede ser negra, pero no sé, o sea, no era tan bonita. Es que no. había un punto que ella que salió y eso, esa cosa. Eso debe ser algo, un momento muy elegante, hermoso, ¿no? Ay, también se vio. Pero como ese pelo. O sea, como una tortilla, entonces, y no sé, eso me dio risa. Ahí no podía concentrar la película. No sé, yo tengo prejuicio, no sé. ¿Tú qué? Aquí los mexicanos es chistoso porque somos de piel morena y, ajá, les molestó mucho que cambiaran el personaje, pero te voy a decir por qué. Ajá, no es tanto que sea el color de piel, en algunos casos sí, ¿no? Algunas personas son racistas. Ajá. Pero el tema es como la inclusión forzada. Porque para nosotros, nosotros no queremos mucho a los americanos. Ajá. No todos los mexicanos, algunos sí. Ajá. Pero los americanos esclavizaron a los negros. Te hicieron ver como si ellos estuvieran feos o olieran mal, ¿sabes? En un tiempo. Y ahora, a cada rato, quieren que todos sean negros. O sea, sea gente de color para que los aceptemos. O sea, quieren aprovechar. Sí, o sea, ahorita yo no tengo nada en contra de los gays ni nada. Ajá. Pero en cualquier película que tú veas o lo que sea, o hay un negro o son gays o hay lesbianas, o sea, eso es lo que principalmente nos enfada. Por ejemplo, la sirenita es molesto porque la sirenita en la historia del libro, ella puede ser negra, ella no puede ser negra.
Porque es negra. Ah, por eso, o sea, tú piensas que su intento de Disney sería como que muy exagerado. Sí, o sea, es muy forzado. No es para que respetemos a las personas negras, porque en América, ¿cómo los matan? O ¿cómo son la policía con ellos? Y ahora todo el tiempo quieren meternos, que no está mal, pero se ve mal porque se ve muy a huevo, así muy a huevo, y eso es lo que nos enfada. Por eso metió la cultura mexicana, que casarse un hombre con 7 esposas para que tengas... Con hijas de diferentes razas, todo. Y ni salió su esposa. El padre se enojó con humano por matar a su esposa. Pero tienes 6 esposas más. Sí, ¿por qué te enojas? Sí, o sea, aparte era machista, o sea, O sea, 6 esposas mexicanas, sirenas, estaban cocinando. Y las puso a buscar, o sea, él nunca fue. Busquen a mi hija, o sea, pinche machista. Pero tú eres morena. Sí. ¿Y ella también era morena? No, ella es negra. Pero si hubiera sido una sirena morena, ¿te adaptarías más fácil? No, me enojaría porque la sirenita no es negra, ni morena. Entonces, si era sirenita negra, bien bonita. Yo creo que sí la aceptaríamos más. ¿Quién ella me dijo? Oye, me parece que el color no es importante, sino que es fea. Es fea. Bueno, es que sí. En serio, no es mala onda, pero aquí hicimos muchos memes. Por ejemplo, como es negra, iba a saltar. Bueno, iba a robar al príncipe. A ese momento de príncipe, sí, ya te lo sabes. Dame tu cartera. Eso. Ariel, tenemos un jabón de ropa para limpiar la ropa blanca. La ropa se queda negra, pues con la nueva sirenita. Está saliendo memes. Es chistoso porque, o sea, no podríamos nosotros ser racistas porque nosotros no somos ni blancos. Pero en México es así. Ponle, tú puedes estar feo, pero te vas a reír de él porque está más feo. O sea, te da derecho. No debería ser, pero la neta somos así. Por ejemplo, ¿has escuchado Yalitza Aparicio? No sé qué es. Ella es una actriz ya reconocida en Hollywood. Y ella se ve como, pues, una mexicana, mira. Y los mexicanos le tiran mucho hate. ¿Por qué? Porque es fea. Y porque, porque se ve como indígena. Ella es... Ella. Pero es de Estados Unidos. No, ella es mexicana. ¿Y por qué burla a ella? No, tiene que ver si es de Estados Unidos, si es mexicana. O sea, porque es fea. Los mexicanos sí tenemos ese lado feo de que sentirnos mejor que el otro. O por ejemplo, aquí la cultura no es como de ustedes. Si él tiene más, entonces yo me enojo y le tiro hate. En Corea también hay esa cosa que... Pero aquí está muy marcado eso. O sea, como si, aunque seas moreno, te puedes reír de un moreno. Aunque eres gordo, te vas a reír de los gordos. O sea, es como una cultura, sí, un poco ofensiva, pero como lo de vemos chistoso. Más como de chistoso. Entonces por eso hubo muchos memes, muchos... Yes. Sí, escuchamos cuando Eric no quiso a la princesa que alguien dijo, ¡ay, racista! ¿Así? Sí, se escuchó. O sea, yo creo que la molestia también de la gente es que nosotros crezcamos con personajes así toda nuestra vida y que ahorita por la inclusión forzada nos cambien todo eso. O sea, yo creo que es en el mundo, porque no nada más en México. Sí, tampoco salió gay. No. Al final salió un gay, ¿no? Bueno, el sireno que está falladito. Y vimos un sireno chino. Pero un chino estaba muy pequeño. ¿Te has visto? Sí. Y también salió una china que de tu hermana. Era ojo pequeño, por favor. Aunque sea china, puedes tener ojo grande, ¿sí o no? Es un prejuicio. Pusieron estereotipo. Y si era negra, podía ser blanca también. Oye. ¿O por qué no fue asiática? Siento que esa es la molestia. Ya lo segundo, pues sí, si eres superficial, como yo. Tal vez no te guste mucho el físico de la sirenita, ¿no? Es un lunar como otra frente. O sea, el director de cámara le encantó ese lunar. Cada vez que se acercaba, siempre lunar, no sé, o sea, eso no es nada de racismo, nada de clasismo, sino que estamos diciendo directamente, como un niño, sin prejuicio. Eso era bien racismo. O sea, la sirena negra comió flor. Si hubiera contado un chiste, yo vi un negro comiendo flor, se volvió... No, ¿sabes? Mono. Yo siento... Si hubiera contado esto, me diría que tú eres racista. Pero en Disney hizo esa cosa. Pero hubiera sido más racista si hubiera agarrado un plátano.
Solo parece plátano, flor. Ay, como salvaje. ¿Ves? Es que, o sea, bueno, en la película es porque ya no sabe nada del mundo. Entonces, podemos ser... Yo también puedo ser actriz. Ah. Aunque sea aunque no actúo bien. Ajá. ¿Sí o no? Sí, yo también sí. Soy mujer. Ajá. Soy estadounidense. Dame visa, por favor. Ah. No, tú eres mexicano, ya vives aquí. Sí. Pero bueno, la historia misma me gustó y me dio mucha risa. No era su intento, creo, pero por eso me dio mucha risa. Pues resultamos felices. Feliz. Era como comedia involuntaria. Por eso me da más risa. Bueno, hasta aquí era. Los recomendamos. Ajá. Vamos, Disney. A dormir. A huevo.